impactante, aún más transformativo. Yo quiero saber más de mi Señor. Como siempre, voy a compartir en inglés por causa de que es más fácil para mí, y voy a compartir unas cosas y no estoy seguro cómo traducirlas, entonces voy a pedir la ayuda de mi hermano Neil, pero antes vamos a orar. Father, we want to come to you and just bless you. Queremos venir a ti, Señor, y bendecirte. We ask that you would again open us up. Rogamos que nos abra nuestros corazones. And that we would hear with the ears of the Spirit. Que podamos oír con los oídos del Espíritu. Lord, you have something for us in this hour. Señor, tienes algo para nosotros en esta hora. In this season. En este tiempo. In this time. El tiempo que tenemos. And you brought your church to the kingdom. Que has traído tu pueblo al reino. For this hour. Para esta hora, for this time, para este tiempo, your will and purpose, tu voluntad y tu propósito, is that we would demonstrate the power of the gospel. Es que nosotros demostremos el poder del evangelio. Not just with words, no solamente con palabras, but with signs sino following, con señales que le sigan. With an anointing and an authority that the world has never seen. Con autoridad y una unción que el mundo nunca ha visto. Your desire is to raise up a church. Tu deseo es levantar una iglesia. That understands your heart. Que entiende tu corazón. Walks in your love. Camina en tu amor. And in your compassion. Y en tu compasión. And in a power that the world cannot understand. Y en un poder que el mundo no puede comprender. A power that we cannot understand. Un poder que nosotros no comprendemos tampoco. And we ask that you would do the work in our lives. Y rogamos que hagas la obra en nuestras vidas. Help us to understand what you're doing. Ayúdanos a entender lo que haces. And help us to embrace what you're doing. Y ayúdanos a abrazar lo que tú estás haciendo. And help us to step into that which is to come. Y que podamos caminar en eso que viene, Señor. And we ask for that in the name of Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Is that okay? ¿Está bien? I never know how to start. Nunca sé cómo comenzar. Because God doesn't have a start. Porque Dios no tiene un principio. And he doesn't have an end. Y no tiene un fin. So when we begin to step into the things of God, así que cuando entramos las cosas de Dios, we have to understand that where we are now, debemos entender que donde estamos nos encontramos ahora, as the church, como la iglesia, is simply a continuation of what God has started centuries ago. Es sencillamente una continuación de lo que Dios ha empezado hace muchos siglos atrás. And he's taking us to a place that he ordained in that what we call it the future. Y él nos está llevando a un lugar que nosotros llamamos el futuro. But God ordained that from before he ever started the universe. Pero Dios ha hecho eso antes de que comenzara el universo. He has a plan for his church. Él tiene un plan para su iglesia. And over the centuries, he's been revealing it to his church. Y a través de los siglos, él ha estado revelando ese plan a su iglesia. Now, I'm going to read a little bit out of the book of Nehemiah. Voy a leer un poco acerca del libro de Nehemías. And I guess we'll just start reading right there. Y vamos a comenzar a leer ahí. I'm in Nehemiah chapter 1. Estoy en el capítulo 1 de Nehemías. It says, the words of Nehemiah. Dice la palabra de Nehemías. The son of Hachaliah. Hijo de Acalías. It came to pass in the month of Kislev. Aconteció en el mes de Kislev. In the 20th year, as I was in Shushan, the citadel, en el año 20, cuando estaba yo en Susa, capital del reino, that Hanani, one of my brethren, came with men from Judah. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. And I asked them concerning the Jews who had escaped. Y le pregunté acerca de los judíos que habían escapado. Who had survived the captivity. Que habían quedado de la cautividad. And concerning Jerusalem. Y por Jerusalén. And they said to me, me dijeron, the survivors who are left from the captivity in the province, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, are there in great distress and reproach. Están en gran mal y afrenta. The wall of Jerusalem is also broken down. Y el muro de Jerusalén derribado. And its gates are burned with fire. Y sus puertas quemadas a fuego.
Now, for us to understand the book of Nehemiah, para que nosotros podamos entender el libro de Nehemías, and what was happening in the history of the children of Israel, y lo que estaba ocurriendo en la historia de los hijos de Israel, we have to understand where Nehemiah was in history. Tenemos que entender dónde se encontraba Nehemías en historia. And what was going on historically. Y lo que estaba ocurriendo en cuanto a la historia. When we read our Bibles, cuando leemos nuestras Biblias, Nehemiah is, I think, the 16th book. Cuando leemos nuestra Biblia, encontramos que Nehemías es el libro número 14 de secuencia. In the order of our Bible. En la secuencia de nuestras Biblias. But Nehemiah, there was probably only one other book of the Old Testament. Pero quizás había solamente un libro del Antiguo Testamento. That was written after Nehemiah. Que fue escrito después de Nehemías. And that was the book of Malachi. Y ese era el libro de Malaquías. Nehemiah lived very shortly before Malachi. Nehemías vivió muy cerca del tiempo de Malaquías. And it was one of the very last things that happened historically. Fue una de las últimas cosas que ocurrieron históricamente. Before 400 years of darkness. Antes de los 400 años de silencio. And before God was ready to reveal himself in the person of Jesus Christ. Y antes de que Dios estuviese listo para revelarse en la persona de su Hijo Jesús. To the world. Al mundo. Now let's look at a little bit at how God revealed himself over history, over time. Sí, vamos a mirar cómo Dios se reveló a través de la historia. It begins, let's go back, say, as far as maybe Noah. Vamos a los tiempos de Noé. Because Noah is really the first after the flood. Porque Noé es el primero que está después del diluvio universal. And God speaks to Noah. Dios le habla a Noé. And reveals himself as the coming Savior. Y se revela a sí mismo como el Salvador que viene. He reveals himself as the one who's going to wipe out all sin. Él se revela a sí mismo como el que va a quitar todo pecado. And provide a safe place for mankind. Y va a proveer un lugar seguro para el hombre. And he makes a promise to Noah. Y le hace una promesa a Noé. That he'll never again destroy the earth with flood. Que él nunca volvería a destruir el mundo con agua. Okay, a little bit later he reveals himself to Abram. Un poco más tarde se revela a Abraham. He calls Abram out of Ur the Chaldees. Y él llama a Abraham fuera de Ur de los Caldeos. Now at that time in history, en ese tiempo en la historia, the world was inundated with, the world was full of polytheism. En ese tiempo el mundo estaba lleno de politeísmo. The cultures worshipped multiple gods. La cultura adoraba muchísimos dioses. Abraham was a man that was raised in Ur of the Chaldees. Abraham fue un hombre que fue criado en Ur de los Caldeos. And at that time God was simply revealing that he was a God, the Most High God. En ese tiempo le estaba revelándose como el más alto Dios. And he was working in Abram's life simply to develop faith. Y estaba trabajando la vida de Abraham para que desarrollara fe. Go where I'm going to show you. Ve dónde te voy a llevar. I'll show you when you get there. Yo te enseño cuando llegues. What, just go. Pero ve. And what God was working on was developing faith in Abram. Lo que Dios estaba haciendo es que estaba desarrollando fe en Abraham. And that's how he starts in all of us. Y así es que comienza en todos nosotros. Just developing simple faith. Desarrollando fe sencilla. And at that point in history, y en ese tiempo, la historia, God was only worried about revealing himself as the Most High. Dios estaba revelando como el Altísimo. Among all the other gods. Sobre todos los demás dioses. In fact, then when Abraham meets Melchizedek, that's the first time you see the Most High God. Abraham realizes that among all the other gods, God is the Most High. And God works on Abraham and his faith. Y Dios trabaja en Abraham y su fe. And through Isaac and Jacob. A través de Isaac y Jacob. And he's working on faith. Está trabajando con fe. Then he takes Jacob into Egypt, into captivity. Y luego coge a Jacob y se lo lleva a cautividad en Egipto. And he starts working trust. Y entonces empieza a trabajar la confianza. And he's going to do that in our lives too. Y él va a hacer eso en nuestras vidas también. As he cements our faith, a medida que él cimenta nuestra fe, he's going to begin to put us into positions where his purpose is just to develop trust. Va a poner en situaciones, en lugares en que nosotros vamos a desarrollar confianza. And he teaches Jacob how to trust. Y le enseña a Jacob cómo confiar. And through that, Jacob and his family and the 12 tribes of Israel wind up captive in Egypt. Y luego la familia de Jacob y toda su familia
acaban como esclavos en Egipto. And then Moses rises up. Y entonces sale Moisés. And God begins to reveal himself as deliverer. Y Dios se revela así como el liberador. As the one who parts the Red Sea. Que abre el mar rojo. And brings the children of Israel out of bondage. Y saca de cautividad al hijo de Israel. And he does that in us too. Y él hace eso en nosotros también. He begins to reveal himself as the one that has overcome the power of the bondage of the world. Él se revela como aquel que ha sobrepuesto sobre la esclavitud del mundo. And he takes us into the wilderness. Y nos lleva a un lugar desierto. And in the wilderness, he begins to reveal himself as the lawgiver. Y ahí en el desierto se revela como el que da la ley. And he begins to establish worship. Y empieza a establecer adoración in the tabernacle. En el tabernáculo. And through the tabernacle, he begins to share the principles of entering into the presence of a holy God. Y ahí en el tabernáculo empieza a enseñar los principios de cómo entrar en la presencia de un Dios santo. And he begins to put worship together. Y empieza a trabajar con lo que es la adoración. And then after Moses, Joshua rises up. Y después de Moisés viene Josué. And he reveals himself as the Lord of hosts. Y él se revela como el Dios del ejército, Jehová de los ejércitos. As they go into the promised land. Como cuando entran en la tierra prometida. And God begins to reveal himself as a God that fights a battle on our behalf. Y empieza a revelarse allí como el Dios que hace una batalla en nuestro por nosotros. And he begins to show how there are specific enemies in our lives. Y nos enseña cómo hay enemigos específicos en nuestra vida. And that he has a specific plan and strategy for each obstacle that we face. Y que tiene una estrategia y un plan para cada uno de los obstáculos que encontramos. And he demonstrates the power of his presence with us. Y él demuestra el poder de su presencia con nosotros. As the Ark of the Covenant is carried into the different battles. A medida que el Arca del Pacto se ha llevado a las diferentes batallas. And where his presence is, the battle is won. Y donde quiera que esté su presencia, la batalla es ganada. But then along with the same process. Pero con el mismo proceso. He shows what happens with as human nature begins to take over. Él enseña lo que ocurre cuando la naturaleza humana empieza a sobreponerse. And tries to do things in its own strength. Y empieza a tratar de hacer cosas con su propia fuerza. And we begin to rise up with the period of the judges. Y entonces entra en el periodo de los jueces. Where every man is doing that which is right in his own eyes. Donde cada hombre está haciendo aquello que le parece bien en su propio entendimiento. And we see the Ark of the Covenant lost to the Philistines. Se pierde el arca del pacto, se pierde a los filisteos. The presence of God. La presencia de Dios. And we begin to see idolatry entering into the children of Israel. Y vemos cómo la idolatría entra al pueblo de Israel. As man's following after his own desires. Mientras el hombre busca sus propios deseos. And then God raises up Samuel and he raises up David. Y Dios levanta a Samuel y a David. And in David, it's interesting because David has a new revelation of worship. Y es interesante porque David tiene una revelación nueva de adoración. He understands that it's about the presence of God, it's not about the ritual. Él entiende que es acerca de la adoración es la presencia de Dios y no el ritual. But David is also a man of war. Pero también David es un hombre de guerra. So God brings a deeper revelation. Así que Dios trae una revelación más profunda of worship, de adoración. That it's through worship that God goes to battle on our behalf. Y es a través de la adoración que Dios va a la batalla por nosotros. And that worship is more than just about intimacy with Him and coming into His presence. Que la adoración es mucho más que intimidad con Él y entrar en su presencia. But it's because when we're in His presence, He can be the man of war on our behalf. Y es porque cuando estamos en su presencia, Él puede ser el hombre de batalla por nosotros. And that there's power in worship. Y que hay poder en la adoración. And David begins to understand those principles. Y David empieza a entender esos principios. But David has problems. Pero él tiene problemas, David. He actually disobeyed the word of God. Él desobedece la palabra de Dios. When he took more wives for himself. Cuando tomó más mujeres para sí mismo. And we know that Solomon multiplied that problem in his life. Salomón multiplicó ese problema en su vida. As Solomon is building the temple of God. A medida que Salomón
está construyendo el templo de Dios. And worship is being more established. Y se está estableciendo aún más la adoración. There are also things that are rising up. Hay otras cosas que se están levantando. The idolatry of man. La idolatría del hombre. Is rising at the same time. Está levantándose al mismo tiempo. In fact, through the same man. Y a través del mismo hombre. As Solomon builds the temple of God. Salomón construye el templo de Dios. He also intermarries with all the different cultures and brings idolatry into the house of God. Well, then God starts raising up these prophets that start saying, shape up or ship out. He's saying, be careful, church. You're getting yourselves involved with things that are contrary to my will. Que te estás involucrando en cosas que están contrario a mi voluntad. You're putting other gods ahead of me. Estás poniendo otro dios delante de mí. And the worship that I want to establish, y la adoración que yo quiero establecer, is being corrupted by the idolatry. Está siendo corrupto por la idolatría. Well, after a season of time, después de un tiempo, the children of Israel reject the word of God. El pueblo de Dios empieza a rechazar la palabra de Dios. They don't listen to the prophets. No escuchan a los profetas. And Assyria rises up. Y luego viene Asiria. Then Babylon. Luego Babilonia. And Nebuchadnezzar comes in and destroys Jerusalem. Y viene Nebuchadnezzar y destruye Jerusalén. Destroys the temple. Destruye el templo. That Solomon had built. Que levantó el Salomón, tears down the walls, se quita las paredes, the children of Israel are carried into a captivity. Los hijos de Israel están llevados a cautividad because they weren't paying attention to God. Porque no estaban prestando la atención a Dios. And they became captive y fueron cautivos por aquello, to the Babylonians. A los Babilonians. And this is the time, y este es el tiempo, when God raises up Zerubbabel, cuando Dios levanta a Zorobabel, and Ezra, y a Ezra, and these guys that go back into Jerusalem, y estos hombres que vuelven a Jerusalén, to rebuild the temple. Para reconstruir el templo. Now, at the time that Nehemiah comes, el tiempo que viene Nehemías, Ezra has been back into Jerusalem. Ezra ya está dentro de Jerusalén. The temple had been restored. El templo ha sido restaurado for 90 years. Por 90 años. And that had been back restored. Y ha sido restaurado. And the word of God was being spoken. Y la palabra de Dios está siendo predicada. Nehemiah was still in Babylon. Nehemías todavía seguía en Babilonia. In Shushan. Estaba en Susa. He was a Jew. Pero era un judío. And he was asking what happened with the people that have escaped the captivity and gone back to Jerusalem. Y estaba en Jerusalén. And the answer that he gets, y la respuesta que recibió, he says they're in great distress. Están en una forma muy distress. They're in reproach. Están realmente siendo reprochados. The wall of Jerusalem is also broken down. Las paredes de los muros están también derribados. And its gates are burned with fire. Y sus puertas quemadas con fuego. So that's what's going on with Nehemiah at the time that he comes. Esa es la situación que se encuentra Nehemías en el momento que viene. He's a Jew that's still in Babylonian captivity. Es un judío que todavía está en cautividad babilónica. But he's living in Shushan. Está buscando, viviendo en Susa. And he's actually the cupbearer to King Artaxerxes. Y es el copero del rey Artaxerxes. In other words, he's been raised to a position. Él ha sido levantado una posición of power and authority de poder y autoridad in the kingdom of the enemy. En el reino del enemigo. Basically, he's the cupbearer of the king. Él realmente es el copero del rey. Now, nobody could come into the presence of the king nadie podía entrar en la presencia del rey without the permission of Nehemiah. Sin el permiso de Nehemías. That was the cupbearer, not even the king's own family. Ese es el trabajo del copero, no, ni siquiera la familia del rey could come into his presence podía entrar en su presencia without Nehemiah's permission. Sin el permiso de Nehemías. That was the title of the cupbearer. Ese era el título del copero. Everything that the king ate, todo lo que comía el rey, Nehemiah got to taste first. Nehemías lo tenía que probar primero. In case it was poisoned. En caso de que tuviese veneno.
That's the position of the cupbearer. Esa es la posición del copero. And the palace of Shushan at the time, y el palacio de Susan en ese tiempo, was one of the most richly adorned palaces in all of the known world. Era uno de los palacios más adornados y ricos de todo el mundo conocido. He was in a very wealthy, very high position. Estaba en una posición muy alta y era muy rico. But still at heart, he was a Jew. Pero en su corazón seguía siendo judío. And when he heard about the captivity of his people, y cuando él oyó acerca de la cautividad de su pueblo, I'm going to continue to read. Voy a continuar leyendo. So it was, when I heard these words, what verse? In verse 4. Así que dijeron, perdón, cuando oí estas palabras, that I sat down and wept and mourned for many days. Me senté, lloré y hice duelo por algunos días. I was fasting and praying before the God of heaven. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Something about the condition of his people, algo acerca de la condición de su pueblo, moved his heart, movió su corazón, to where his response was, he fasted and he prayed. Donde su respuesta fue que él ayunó y oró. He was so grieved over the condition of the bondage of his people por la condición de la cautividad de su pueblo, that he was moved to fast and pray for his society. Que él se puso a orar y a ayunar por su pueblo. When he saw his society suffering the effects of broken down walls, cuando él vio que su sociedad estaba sufriendo el efecto de muros caídos, and burned gates, y puertas quemadas, it led him to a place of prayer, le llevó a él a un lugar de oración, deep, passionate prayer, oración apasionada y profunda. Now, when we're talking about walls, cuando estamos hablando acerca de muros, we have to understand that what God shows us in the scriptures, tenemos que entender lo que Dios nos enseña en las escrituras, something that he wants us to understand because that's how it works in the kingdom of heaven. Algo que él quiere que nosotros entendamos porque así es que funciona en el reino del cielo. The walls were built to keep the enemy out. Los muros fueron construidos para que el enemigo se mantuviese fuera. And to keep the people inside safe. Y para mantener seguro a la gente que estaban dentro del muro. Now, what I see is I see that we are living in a society. Lo que yo veo es que estamos viviendo una sociedad. And the walls are down. Y las paredes están derribadas. The walls of morality have been destroyed. Las murallas de moralidad han sido destruidas. In this nation. En esta nación. And the enemy of God's people, not just God's people. Y el enemigo de la gente de Dios, y no solamente la gente de Dios. Can I try to help us out just a little here? Voy a intentar ayudar un poco aquí. Because the way I understand it, porque la forma que yo lo entiendo, is that the devil, the kingdom of darkness, que el reino de las tinieblas, el diablo mismo, is not just the enemy of God's people. No es solo el enemigo de la gente de Dios. He's the enemy of mankind. Él es el enemigo de la humanidad. Because God created man in his image. Porque Dios creó al hombre a su imagen. And in God's eyes, y en los ojos de Dios, he so loved the world, él amó tanto al mundo, that he gave his only begotten son, que dio a su único hijo, that whoever believes in cualquiera him que creyera en él, shouldn't perish. No se pierda. Sometimes we think about the enemy, a veces pensamos en el enemigo, being specifically against God's people. Específicamente estar contra el pueblo de Dios. But he's not. Pero no está. He's working to destroy mankind. Él está trabajando para destruir la humanidad entera. Now the enemy resists God's people, el enemigo resiste al pueblo de Dios, more than he does the rest of mankind, más que lo que resiste al mundo, because God's people seek to see the rest of mankind set free. Porque la voluntad del pueblo de Dios ver que los demás hombres sean libres. If we're really setting our hearts to worship God, si realmente estamos tener nuestro corazón para adorar a Dios. If we have really set our hearts to be the people of God, si realmente hemos separado nuestros corazones para ser el pueblo de Dios, God's going to use us to set them free. Dios nos va a usar a nosotros para darle libertad al mundo. And to reach them. Y para alcanzarles. And to touch them. Y tocarles. We were created to declare the glory of God.
Hemos sido creados para declarar la gloria de Dios. We were created for good works in Christ. Hemos sido creados para buenas obras en Cristo. His church was created not to hide behind the gates. El pueblo de Dios no ha sido creado para estar escondiéndose detrás de los muros. But to go through the gates and step out there into the world. Pero salir de las puertas y salir al mundo. And liberate the people that are held captive. Y liberar al pueblo que está cautivo allá afuera. Now, when we see the condition of our world, cuando vemos la condición de nuestro mundo, with the walls down, con los muros caídos, and the gates burned, y las puertas quemadas, how shall we respond? ¿Cómo debemos responder a eso? Are we going to respond by rushing out to buy toilet paper? ¿Y vamos a ir a responder corriendo para comprar papel de toilet? Or are we going to fall on our faces before God o vamos a caer delante de Dios and take him at his word? Y coger y creer en su palabra. If my people, si mi pueblo, if my people, si mi pueblo, who are called by my name, que son llamados por mi nombre, will humble themselves and pray y oraren, and seek my face y busquen mi rostro, and turn from their wicked ways, sus malos caminos, then I will hear from heaven. Y yo iré de los cielos. I will forgive their sins. Yo perdonaré sus pecados, and I will heal their land. Y yo sanaré su tierra. That's what God said. Eso es lo que dice Dios. How are we responding? ¿Cómo vamos a responderle? To the walls that are down. A las paredes que están derrumbadas. In our society. En nuestra sociedad. That's the question. Esa es la pregunta. The problem in Nehemiah's day. El problema en los días de Nehemías. In the time where Nehemiah, where the temple of worship had been restored, el tiempo en el cual el templo de adoración ha sido restaurado, the walls were still down, los muros todavía seguían caídos, the gates were still burned, las puertas todavía estaban quemadas. Now, if we were created, así que si nosotros hemos sido creados, to worship God, adorar a Dios, in spirit and in truth, en espíritu y en verdad, and if God was revealing that there is power in worship. Y si Dios está revelando que hay poder en la adoración. Power to tear down the works of darkness. Poder para destruir las obras de las tinieblas. But if the walls around our temple. Pero si las paredes, los muros alrededor de nuestro templo. Are still down. Están todavía caídos. And the gates are still burned. Y nuestras puertas todavía están quemadas. Even though we can live a worshiping lifestyle, aunque podamos vivir una vida de adoración, the enemy still has free access. El enemigo tiene acceso gratis para entrar en nuestro corazón. At the time of Nehemiah, el tiempo de Nehemías, the people were still going into Jerusalem to worship. La gente iba a Jerusalén a adorar. They were going to offer their sacrifices. Y él iba a ofrecer su sacrificio. And to honor God. Y honrar a Dios. But they couldn't even live in the city. Pero no podían vivir ni siquiera en la ciudad. They still lived outside of the city. Vivían fuera de la ciudad. Now, I don't know about the rest of you. Yo no sé en cuanto a vosotros. But in my personal experience, my own life. Pero en mi propia vida y experiencia personal. I see that it's very difficult yet for me to live in the presence of God. Yo entiendo que es bastante difícil vivir en la presencia de Dios. I go into the city to visit him every once in a while. Yo voy a la ciudad a visitarle de vez en cuando. I go to the temple every once in a while. Voy al templo de vez en cuando. To offer myself as a living sacrifice. Para ofrecerme como sacrificio vivo. But it's still very difficult for me to enter in and live in the city. Pero es muy difícil para mí entrar y vivir en la ciudad. But before God could actually bring the manifestation of his son into this earth, pero antes de que Dios pudiese enviar la manifestación de su hijo a la tierra, he didn't just have to restore worship to his people. Él no tenía solamente que restaurar la adoración a su pueblo. He also had to work with his people. Él tenía que trabajar con su pueblo. To rebuild the walls, reconstruir los muros, and to rehang the gates, y volver a poner las puertas. Now, if we understand that Moses was a type of Christ, si entendemos que Moisés era un tipo de Cristo, Jesus our deliverer, nuestro Señor Jesucristo el liberador, that Joshua is a picture of Jesus the Lord of hosts, que Josué era un cuadro de Jehová el Altísimo. And we, and we understand that God gives us prophetic pictures of who he is and how he works. Y que Dios nos da cuadros proféticos de quién es él y cómo funciona, él trabaja. Through the people of the Old Testament. A través de la gente del Antiguo Testamento.
I wonder if Nehemiah might be a picture of the Holy Spirit. Yo me pregunto si Nehemías es un cuadro del Espíritu Santo. If the Holy Spirit himself is not looking on his people. Si el Espíritu mismo está mirando a su pueblo. Understanding that we have a heart to worship. Entendiendo que tenemos un corazón para adorar. That we have a desire to love him. Que tenemos deseo de amarle. And to press into him. Y entrar a su presencia. And to be the people that God has called us to be. Y ser el pueblo que Dios nos ha llamado ser. But still living in a place where the walls are down. Pero viviendo en un lugar en que los muros están caídos. And the gates are burned. Y las puertas quemadas. I wonder if part of his agonizing prayer. Yo creo que, o sea, me pregunto si su oración agonizante in Nehemiah was a foreshadowing of the Holy Spirit. Que si Nehemías era un cuadro del Espíritu Santo. Since we don't know how to pray as we ought. Que no sabemos orar como debemos. But the Holy Spirit himself makes intercession on our behalf. Que el Espíritu Santo mismo hace intercesión a nuestro medio por nosotros. With a groaning that's too deep to utter. Con palabras que son difíciles de hablar. Because his heart is broken. Porque el corazón del Espíritu Santo está roto. Over the condition of his pueblo, of his people. Sobre la condición de su pueblo. And I wonder if that's not a foreshadowing of because we're going to go on a little bit, and I could go on for probably 6 hours on this book. Yo puedo hablar un poco como 6 horas sobre este libro. Because there is so much in it. Porque hay tanto en él. But I want to just mention a couple of things about his prayer. Quiero mencionar unas cuantas cosas acerca de su oración. This is how Nehemiah prayed. Give me the verse. I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God. Ruego a Dios del cielo, oh grande Dios. You who keep your covenant and mercy with those who love you. Tú que guardas tu pacto y tu misericordia con aquellos que te aman. And observe your commandments. Y observa tus mandamientos. Please let your ear be attentive and your eyes open. Por favor, que tus oídos estén abiertos y tus ojos también. That you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now. Que puedas oír la oración de tu siervo que yo oro delante de ti ahora. Day and night. Día y noche. For the children of Israel. Your servants, por los hijos de Israel, tus siervos, and confess the sins of the children of Israel which we have sinned against you. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado contra ti. We have acted very corruptly against you. Hemos actuado corruptamente delante de ti. And have not kept the commandments, the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Que no hemos guardado los mandamientos y las ordenanzas que tú mandaste a tu siervo Moisés. Remember the word that you commanded your servant Moses. Recuerda la palabra que mandaste a tu siervo Moisés. Saying that if you are unfaithful, I'll scatter you among the nations. Diciendo que si eres infiel, yo te voy a regar con todas las naciones. But if you return to me. Y vuelves a mí, and keep my commandments y mantiene mis mandamientos, and do them. Y los hace. Though some of you were cast out to the farthest part of the heavens, aunque vosotros, alguno de vosotros ha sido echado fuera a las partes más lejos del cielo, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen. Pues yo volveré a reunirlos y traerlos al lugar que yo he escogido. As a dwelling for my name. Para que sea un lugar donde descanse mi nombre. It's interesting to me, his prayer. Es muy interesante su oración. Nehemiah didn't have a whole lot to do with the sins that the children of Israel had committed. Nehemiah no tenía mucho que ver con los pecados que los hijos de Israel habían cometido. But he understood something that I think most of us need to understand. Pero entendía algo que nosotros también necesitamos entender. As a corporate group, como un grupo de un cuerpo, even though I may not be guilty. Aunque yo no sea culpable, when the least of us are sick, cuando el menor de nosotros esté enfermo, all of us are sick. Todos estamos enfermos. I can take responsibility and stand in the place and ask God's forgiveness. Yo puedo ponerme en lugar y ponerme en el sitio y pedir a Dios que perdone for the sin of his people. Por el pecado de su pueblo. Because I am a part of the larger body of Christ. Porque yo soy parte de ese cuerpo de Cristo. I think Nehemiah understood that. Y Nehemiah entendió eso. Daniel understood that. Daniel entendió eso. And Daniel confessed sin that he of the sin of the people. Y Daniel confesó el pecado del pueblo. That he himself was not personally responsible for. Que él personalmente no estaba
estaba responsable por esos pecados. He understood that as his ambassadors, él entendió como su, que como embajadores, we can confess the sin podemos confesar el of pecado the people. Del pueblo. That's what the priesthood did. Esto es lo que hacía el sacerdocio. They offered sacrifice ofrecían sacrificio for the sins of the people. Por el pecado del pueblo. And as a royal priesthood, como un sacerdocio santo, we too can stand before God nosotros podemos ponernos delante de Dios and ask his forgiveness y pedirle perdón for where we as the universal church con nosotros como el pueblo universal have fallen short que hemos llegado y hemos fallado. And we can stand in the gap, we can stand in that place y nos podemos poner nosotros en la brecha as intercessors como intercesores, drawing on the power of the Holy Spirit llamando al poder del Espíritu Santo, who is interceding on our behalf, está intercediendo por nosotros, and in his power, y en su poder, and in his authority, y en su autoridad, and in his wisdom, and with his leading and his guidance, en su sabiduría y su guía y su we can stand and begin to rebuild the walls. Podemos pararnos y poder volver a construir los muros. Nehemiah then went to the king. Nehemiah fue al rey. And they said, King, and the king actually looked at him and said, why is your countenance so sad? Y el rey le miró y dijo, ¿por qué estás tan triste? And basically Nehemiah said, it's because of my people. Y Nehemiah dijo, es por mi pueblo. And the king asked him, so what would you ask of me? Y el rey le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Nehemiah said, let me go. Nehemiah dijo, déjame ir. And help my people. Y ayudarle a mi pueblo. And the king said, okay, how long do you want to go? Y el rey dijo, ¿cuánto tiempo necesitas? And it's interesting because the Bible then just says that Nehemiah set him a time. La Biblia no dice que Nehemiah le dio un tiempo. He didn't tell him how long he was going to be gone. No le dijo cuánto tiempo iba a estar ausente. If you read a little bit later, it says something like in the 32nd year of King Artaxerxes. Si lees un poco más, dice como en el año 32 del año de Artajerjes. That Nehemiah returned. Que Nehemiah volvió. Well, so he was gone for 12 years. Así que él estaba apartado por 12 años. That's how long he was gone. Eso fue el tiempo que él estuvo fuera. Imagine the courage it takes as the cupbearer or the king to go and say, hey, let me go. Imagínate el valor que hace falta para el copero decir, déjame ir. I'll only be gone for 12 years. Voy a estar solo 12 años. If that takes courage, it really does. Hace falta tener valor para hacer eso. But the point of the whole thing was that Nehemiah was sent by the king. El punto de todo es que Nehemiah fue enviado por el rey. Listen, church. Escucha, iglesia. Nehemiah, the picture of the Holy Spirit, Nehemiah, cuadro del Espíritu Santo, was sent by the king, fue enviado por el rey, to organize the people, para organizar al pueblo, to rebuild the walls, para reconstruir los muros. See, that never Nehemiah didn't rebuild the walls. Nehemiah no reconstruyó los muros. The Holy Spirit doesn't build the walls around our lives. El Espíritu Santo no reconstruye los muros en nuestras vidas. He comes to work with us. Él viene a trabajar con nosotros. And organize the people. Y organiza la gente. To rebuild the walls. Para que construyan el muro. And that's where we are responsible. Y ahí es donde estamos nosotros somos responsables. To allow the Holy Spirit permitirle que el Espíritu Santo to look into our lives que mire nuestras vidas and show us the work that he wants to do y que nos demuestre la obra que él tiene que quiere que hagamos and then cooperate with him y que cooperemos con él. When Nehemiah got to Jerusalem, cuando Nehemías llegó a Jerusalén, the first thing he did, lo primero que hizo, the first night he was there, la primera noche que estuvo ahí, he went out at the night. Él fue de noche. Nobody knew what he was doing. Nadie sabe lo que estaba haciendo. Now think about that. Piensa en eso. When the Holy Spirit works in us, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, it's usually not a real public thing. Es realmente no es una cosa muy pública. And he does it in the nighttime of our lives. Y lo hace en el tiempo oscuro de nuestras vidas. In the times we're in this place of darkness. El tiempo de oscuridad. And he doesn't let anybody else know what he's doing. He goes out and he starts working in our hearts. Él viene y no le dice a nadie lo que está haciendo, sino que empieza a trabajar en nuestros corazones personales. Now what's interesting is that Nehemiah started at the refuse gate.
Lo interesante es que él empezó en el puerto del refugio. And the serpent's well. En el pozo de los serpientes. That was the gate at Jerusalem that led out into the valley of Hinnom. Ese era la puerta de Jerusalén que llevaba al valle de Hinnom. It was the valley of cursing. El valle de maldición. It was the valley where, in fact, the Greek added to that word, and that's where we get the Greek word Gehenna. Los griegos añadieron esa palabra y ahí es que conocemos la palabra Gehenna. It was the refuse gate. Es el lugar de como si fuese el pozo, el muro, And it was the place of the serpent. El sitio de las serpientes. Some of your Bibles will say the dragon's well. Alguna Biblia dice el pozo de los dragones. Or the jackal's well. O el del jacal. And the first place that Nehemiah went to survey. Y el primer sitio que él fue a mirar. Was that place. Fue ese lugar. Now I believe that he does that in every one of us. Yo creo que él hace eso en cada uno de nosotros. Because we must know. Porque debemos saber, we must know, debemos saber, that the serpent has been slain. Que la serpiente ha sido muerta. We must know that the dragon that rises up against every one of God's people debemos saber que el dragón que se levanta contra todos has los been pueblos cast de Dios, down, ha sido echado fuera, has been put to death, ha sido matado, has fallen like a lightning bolt from heaven, ha caído como un relámpago del cielo. And the Holy Spirit must take every one of us to that place of absolute assurance y el Espíritu Santo tiene que llevar a cada uno de nosotros a ese lugar de seguridad that the serpent has no right over my life. El serpiente no tiene ningún derecho sobre mi vida. And he will take us to a place y nos va a llevar a un lugar that is absolutely impossible, que donde es imposible, oftentimes terrifying, muchas veces que da mucho temor, and as it drives us to the prayer into the presence of God, y cuando nos lleva a la presencia de Dios, God manifests himself, Dios se manifiesta, as Dios Todopoderoso, as the God that has defeated our enemy, que el Dios que ha destruido nuestro enemigo. And that's where the Holy Spirit starts in every one of us. Y ahí es donde comienza el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. That's where Jesus started with his disciples. Ahí fue donde Jesús empezó con sus discípulos. Before he ever even started teaching them, antes de empezar a enseñarle nada, he just said, go. Dice, vayan. I give you authority over all the power of the enemy. Doy toda autoridad sobre el poder del enemigo. Now go. And you remember they came back rejoicing? Y vinieron gozosos. That they had power over the devil? Que tenían poder sobre el enemigo. Jesus, he started them with the understanding. Le comenzó con el entendimiento. That the power of the kingdom of darkness has been broken over our lives. Que el poder del reino de las tinieblas ha sido roto de nuestras vidas. And then the next place Nehemiah goes. Y en su lugar que va el segundo, Nehemías. Is to the fountain gate. Es la puerta de la fuente. And the king's pool. El pozo del rey. That king's pool is known in the New Testament as the pool of Siloam. El lugar del rey está conocido como el estanque de Salom. Remember where Jesus spit in the dirt and put it on that guy's eye? ¿Recuerdo cuando Jesús escupió en la tierra y le puso en el ojo del ciego? Told him to go wash in the pool of Siloam. Y dijo, vaya a lavarte en el estanque de Salom. That was the king's pool. Ese era el del rey. That's the next place the Holy Spirit shows us. Es el próximo lugar donde el Espíritu Santo nos enseña. That there's a fountain of life. Si hay una fuente de vida. That there's a river that washes us and cleanses us and heals us. Que nos limpia y nos sana. And that there's life that we can find in that place. Y que hay vida que podemos encontrar en ese lugar. And before he ever even starts rebuilding the walls, y antes de que comience a reconstruir los muros, he sets his authority over those gates. Y él pone su autoridad sobre esas puertas, over those places. Esos lugares. And then he begins to build. Y empieza a construir. The people begin to build the walls. La gente empieza a construir los muros. We know that walls talk about those things that allow things to come in and come out. Sabemos que los muros representan cosas que guardan las cosas de entrar y cosas que protegen lo que hay dentro. They define boundaries. Eso define fronteras. They're places of protection.
lugares de protección. We know that God does that with all of us as we grow, and that's what the law of Moses was really about. Sabemos que Dios hace eso con cada uno de nosotros, y eso es la ley de Moisés. Putting up the boundaries. Poniendo las, los muros. Establishing that which is holy from that which is profane. Estableciendo lo que es santo y lo que es profano, separándolo. Putting up the walls. The gates are positions of authority. Las puertas son posiciones de autoridad. That which we allow into and out of our lives. Aquello que permitimos que entre y salga de nuestras vidas. Now I wish I had time to talk about the five gates in every one of us. Me gustaría tener tiempo para hablar de cinco puertas que hay en cada uno de nosotros. Where we have authority. Donde nosotros tenemos autoridad. To allow what comes into our lives. Para permitir lo que entra a nuestras vidas. What comes out of our lives. Y lo que sale de nuestra vida. We have five of them. Tenemos cinco de ellos. We have the eye gate. Tenemos la puerta de los ojos. The things that we look at, that we allow to come into our spirits. Las cosas que miramos, que permitimos que cosas entren en nuestro espíritu. We have the ear gate. Tenemos la puerta de los oídos. The gate where we choose what we listen to, what we allow to come into and out of our lives. La puerta que nosotros usamos para permitir lo que entra en nuestros oídos y nuestras vidas. Our five senses, the things that we touch, the things that we handle. Nuestros sentidos, cinco sentidos, las cosas que tocamos, las cosas. Is another gate, the things that we smell, the things that we taste. Cosas que oramos y las cosas que olemos y las cosas que probamos. Taste and see that the Lord is good. Prueba y ve que el Señor es bueno. We have gates into and out of our lives. Tenemos puertas para que entre cosas y salgan cosas de nuestras vidas. And even though that temple has been restored by the power of the Spirit. Y aunque el templo ha sido restaurado por el poder del Espíritu. I would suggest that our worship will never accomplish God's purpose for it. Que nuestra adoración nunca va a cumplir su propósito, which is to tear down the kingdom of darkness. Y que ese propósito es destruir el reino de las tinieblas. If the gates of our lives, si las puertas de nuestras vidas, are still allowing the enemy to come in and out whenever he wants to, está permitiendo que entre el enemigo cuando él quiere. We'll never live in that place of overcoming, powerful worship. Nunca llegaremos a vencer y tener una adoración poderosa. This is why God calls us to a place of holiness. Por eso es que Dios nos llama a un lugar de santidad. Why? Esta es la razón por la que lo hace. This is why God cautions us about intermingling with the world. Por eso es que Dios nos advierte acerca de meternos y mezclarnos con el mundo. Because God understands that those things, even though we may worship, we may be perfectly saved. Aunque nosotros adoramos y estamos salvos, but we'll never be powerful in God. Pero no tendremos nunca poder en Dios. If the gates are burned, si nuestras puertas están quemadas, and the walls are down, y nuestros muros están destruidos, it will never happen. Nunca tendremos poder. I wish I could spend more time and talk about the enemies, because when Nehemiah started to rebuild, me gustaría tener más tiempo para hablar de los enemigos, porque cuando Nehemiah comenzó a construir, three specific enemies rose up against him. Tres enemigos específicos se levantaron contra él. And all of them were related to the children of Israel. Y todos estaban relacionados con los hijos de Israel. It was Sambalat the Horonite. Era Sambalas. The Tobiah the Ammonite. Tobías el Ammonita. And Geshem the Arab. Y Geshem el Árabe. And all three of them. Y todos los tres. I don't have time to dive into all of that. No tengo tiempo para entrar en detalle en todo ello. But very briefly, pero brevemente, they represent an attitude. De representa una actitud. Sanballat. His name means sin is a life giver. Su nombre significa el pecado es algo que da vida. It's a philosophy. Es una filosofía. It's the philosophy of the world. Es la filosofía del mundo. You're not really living unless you involve yourself with these kinds of things. Realmente no estás viviendo a menos que te envuelvas en este tipo de cosas. And to really enjoy life and to really be accepted among the society. Y disfrutar la vida y ser aceptado en la sociedad. You have to embrace this attitude. Tienes que abrazar esta actitud. And Sanballat. Ese es Sanballat. Is one of the enemies. Tobiah the Ammonite. El Ammonita. Got to be careful with this one because his name. Cuidado con este porque su nombre. It means God is good. Significa Dios es bueno. Now I know a lot of people that walk away from the faith when they encounter hardship.
Yo conozco mucha gente que se apartan de la fe cuando entran en problemas. Because they can't imagine that God would allow hardship in our lives. Porque no se puede imaginar que Dios permite que vengan tiempos difíciles a nuestras vidas. The interesting thing about Tobiah, lo interesante acerca de Tobías, he was a Jew by bloodline, que era un judío. But his family, when the Babylonian captivity came, pero su familia cuando vino la cautividad babilónica, his family fled to Ammon. Su familia fueron a Ammon. And he and Tobiah was born in Ammon. Y él fue nacido allí en Ammon. And that's why they call him Tobiah the Ammonite. Y por eso que le llaman el Ammonita. It's an attitude. Es una actitud. That says, as long as things are great, I'm with you. Es una actitud que dice, mientras cosas vayan bien, estoy contigo. But as soon as it gets hard, I'm out of here. Pero cuando se pone mala, mira, me voy a otro sitio. And we're going to meet that enemy too. Y vamos a encontrarnos con when ese we enemigo set también. Our hearts. To rebuild the walls. Cuando empecemos a tratar de construir esas paredes. And then Geshem the Arab. Y entonces el árabe. A descendant of Ishmael. Era un descendiente de Ismael. Ishmael is the picture of man's wanting to rush out and do something for God. Esa es la actitud que tiene que ver con el hombre queriendo hacer algo para Dios. Instead of waiting for God to do what he promised he would do. En vez de esperar a Dios, él se lanza a hacer las cosas por sus propios medios. Ishmael and Geshem, the descendants of Ishmael. Los descendientes de Ismael. It's the picture of being impatient. Es la, el cuadro de ser impaciente. Where did Ishmael come from? ¿De dónde vino Ismael? Abram got tired of waiting for Isaac. Abraham se cansó de esperar a Isaac. And he went and helped out God. Y fue a ayudar a Dios. And the whole result was a mess. Y todo el resultado fue un disparate. And I descended from those people. Yo descendí de esta gente. In the blood, I am a direct descendant of Ishmael. Yo soy un descendiente de Ismael, yo personalmente. Which might explain why I still struggle with being a stubborn donkey of a man. Quizás sea eso lo que explica porque yo soy como una mula, testarudo. But never mind, we're all going to wrestle. Pero vamos a todos tener luchas. With those three enemies. Con esos tres enemigos. And the moment that we set our hearts to rebuild the walls. Y el momento que empecemos a tratar de reconstruir los muros. And to rehang the gates. Y volver a poner las puertas. We're going to find enemies rising up. Vamos a encontrar enemigos que se levantan. To ridicule. Para ridiculizarnos. To fight against us. Para pelear contra nosotros. To make fun of you. To mock. Para burlarse de nosotros. What's wrong with you? ¿Qué te pasa? There's something wrong with you if you don't laugh at these jokes. ¿Qué te pasa si no te ríes con estos chistes? And the moment you set your heart to rebuild those things, y en el momento que tú empiezas a querer construir estas cosas, you're going to face those enemies. Te vas a encontrar con estos enemigos. I wish I had more time to talk about those things. Ojalá tuviera más tiempo hablar de estas cosas. But right now I feel like what we ought to do, pero ahora mismo lo que pienso que debemos hacer, is we ought to pray. Debemos orar. We ought to take God at his word. Debemos tomar a Dios por su palabra. We are living in a society. Estamos viviendo una sociedad where the walls are down, donde los muros están caídos, and the gates are burned. Y están caídos, and las puertas every están one cuestionadas. Of us, y cada uno de nosotros, can probably see where we have allowed that society, podemos ver donde hemos permitido que esa sociedad, to affect us too. Tenga efecto en nosotros también. And we've got some walls down, y tenemos unas paredes and caídas, some gates burned, y unas puertas quemadas. And along with Nehemiah, y aún con we Nehemiah, can go before God, podemos ir delante de Dios. And we can say, God, we as a society, podemos decir, Dios, nosotros como una sociedad, we've sinned against you. Hemos pecado contra ti. We've allowed this philosophy, hemos permitido esta filosofía, to be rampant in our society, que esté aquí en nuestra sociedad como está. And we've maybe even embraced some of it. Y hemos inclusive abrazado algunos de ellos. And our walls are down, y nuestros muros están and caídos, our gates are burned, y nuestras puertas quemadas. But those are the things, if my people, pero esas son las cosas, si mi which pueblo, are called by my name, son llamados por mi nombre, will humble themselves, se humillaren. That's basically the willingness to confess. Esa es la voluntad de, o sea, Dios quiere que aprendamos a confesar. That we're guilty too. Que somos culpables también nosotros. It takes humility to do that. Realmente hace falta humildad para hacerlo. But if we will humble ourselves, pero si nos humillamos, and if we will pray, y si oramos, and if we will seek His face, y si buscamos su rostro,
Not just his back, no solamente su espalda, not just his hand of blessing, no solamente su mano de bendición, but his face. Pero su cara. God, we want to be face to face with you. Tenemos que estar cara a cara a ti, Señor. And if we will commit ourselves y si comprometemos to doing the best of our ability, que hagamos lo mejor que podemos, to turn from our own wicked ways, para dejar nuestros malos caminos, and to rebuild these walls, y reconstruir estos muros, and to rehang these gates, y volver a poner estas puertas, we have a covenant promise. Tenemos una promesa de Dios, from our God, de Dios, that he will hear from heaven, que él oirá de los cielos, he will forgive our land, perdonará nuestro pecado, our sin, and he will heal our land, y sanará nuestra tierra. He'll do it. Él lo hará. He'll do it. Él lo hace. And if our land is not healed, y si nuestra tierra no está sanada, maybe it's because we haven't actually completed those four steps. Y quizás es porque nosotros no hemos completado esos pasos. Maybe. Quizás sea cierto. So let's just take some time. I want to encourage us all just to pray together. Vamos a orar juntos. And agree together. Father, we're standing before you. Let's stand to our feet. Padre, estamos de pie delante and de ti. If you pray in the Spirit, I want you to pray in the Spirit. Just pray in the Spirit. Ora en el Espíritu, if you, if you que pray en el in tongues, I want you to just lift up your voice and begin to pray. Si tú oras en lenguas, begin to lift up your voice. Orar. And begin to lift your heart. And if you don't pray in tongues, then pray in Spanish. Ora en español, ora en lengua, ora en but you ask sea. God, you say, here we are before you, Lord. Dice, Señor, aquí estamos delante aquí de ti, estamos, Señor. Aquí estamos. Delante de ti. Delante de ti, delante de ti, Señor. Aquí estamos, tu pueblo. Confesamos nuestros pecados, Señor, delante de ti. Y queremos levantar tu nombre, Señor. We want you to renew us. We want you to restore us. Queremos que te nos restaures. We ask your forgiveness for allowing the walls to fall. Perdónanos por haber dejado que los muros caigan. We ask your forgiveness for the idolatry. Te rogamos que nos perdone por la idolatría. That led our nation into captivity. Que llevó nuestra nación a cautividad. We come and we confess our part in it. Venimos y pedimos perdón, confesamos nuestro pecado en él. We have placed things above you. Hemos puesto muchas cosas delante de ti, oh Dios. We have elevated finances against you. Hemos elevado finanzas delante de ti antes que tú. We've lifted our intellect against you. Nuestra inteligencia también delante de ti, oh Dios. We've lifted social status ahead of you. Estatus social también nos hemos levantado. Father, we come to say that you are the Most High. Te rogamos que te decimos que tú eres el Altísimo. You are the Most High. And we come to bow our hearts before you and ask your forgiveness. Father, that you would pour out of your Spirit. Que tú derrames tu Espíritu Santo. Father, that you would hear from heaven. Que tú escuches de los cielos. That you would know, Father, the cry of our hearts. Que tú conozcas el corazón, el Dios de nuestro corazón. We long to restore worship in spirit and truth. Padre, ayúdanos a restaurar, adorarte en espíritu y en verdad. We long to know you face to face. Queremos conocerte cara a cara. Father, we come and we seek your face. Buscamos tu rostro, Señor. We want your face. Queremos tu rostro, Lord, Dios. We come to seek your face together. Buscamos tu rostro, Señor, we come Dios. To bow before you. Postrarnos delante and to Dios, offer Dios. Our lives as living sacrifices. Ofrecer nuestra vida como sacrificio here vivo. We are saying, use us. Aquí estamos rogando, Use us. Father, have your way in us. Padre, que tu voluntad sea cumplida en nosotros. Establish your temple in me. Establece tu reino en nosotros. Help me, Holy Spirit. Espíritu Santo, ayúdame. Help me, Holy Spirit. Ayúdame, Espíritu Santo. To rebuild the walls around my life. Reconstruir los muros alrededor de mi vida. To rehang the gates of my life. Para volver a colgar los muros. Father, bring your conviction. Danos convicción, Señor. Bring your refreshing. Trae una renovación, oh bring Dios. The power of your Spirit el Espíritu Santo y tu poder into our lives en nuestra vida. As a body, como un cuerpo. As your church, como tu iglesia. As your people, como tu pueblo. As your anointed, como tu ungido. As your royal priesthood, como tu sacerdocio santo. As those who you have called us to be, como aquello que tú has llamado a ser. And we ask it in the name of Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. We ask it in the name of Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. And we bless you and we thank you. Y te bendecimos y te damos la gracia, in Dios. Jesus' name. En nombre de Jesús. I got to share one more thing. Quiero compartir una cosa más. Because this is supposed to be the month of forgiveness. Porque esto es el mes de perdón. We're supposed to be talking about forgiveness this month. Estamos hablando de perdón este mes. And it might seem like
I haven't said anything about that. Y parece como si no hubiese dicho nada acerca del perdón. But I want to tell you, pero quiero deciros, that the most wide open gate that the enemy has into your life, que la puerta más amplia que el enemigo tiene a tu vida, is unforgiveness. Es la falta de perdón. That is the widest gate that he has into your life. Esa es la puerta más amplia que él tiene en tu vida. Is if there are people in your life, que si hay personas en tu vida, including yourself, incluyéndote a ti mismo, that you will not forgive, que tú no perdonas. The enemy has free access. El enemigo tiene acceso in and out of your life. En tu vida. So I want to encourage every one of us, quiero dar, animar a cada uno de vosotros, to release forgiveness. Soltar su, su perdón. And I don't know about you, yo no sé en cuanto a ti, but the hardest person in my life to pero, forgive pero la persona más difícil de mi vida para perdonar is me. Es a mí mismo. Is to release forgiveness. Es ser per, re, perdón towards myself. Hacia mí mismo. My sense this afternoon is there are some of you in here, yo siento en esta tarde que hay algunos de vosotros, who have been holding some things against yourself. Que ha estado guardando rencor contra ti mismo. Maybe you haven't been able to live up to the expectations you put on yourself. Quizás no has podido vivir conforme a la expectación que tú crees que debes. Maybe you've promised God 1,000 times that you won't do something again, but you did it anyway. Quizás le has pedido, le has dicho al Señor que dejarías de hacer una cosa y lo has hecho otra vez. Maybe you've expected things of yourself that you haven't been able to do. A lo mejor esperabas cosas de ti mismo que tú no podías hacer. And maybe you know that you deserve His judgment. Y quizás entiendas que tú mereces su juicio. But you know what? ¿Sabes una cosa? He already judged that. Pero él ya juzgó eso. He already put that to death. Él ya mató eso. That's what he poured his blood out for. Por eso derramó su sangre. And I want to encourage you this morning, if that's you, yo quiero animarte, si ese eres tú, I just want you to speak to your own heart. Quiero que hables a tu propio corazón. Just like David spoke to his soul. Así como David habló a su alma. And said, "Bless the Lord, O my soul." I want you to speak to your own heart. Quiero que hables tu propio corazón. And I want you to say, "I forgive you." Y quiero que digas, te perdono. Whatever your name is, cualquiera sea tu nombre, say it. If you have to, say it out loud. Dilo, dilo, al I need to say, Dave. Dice, Dave, I forgive you. Yo te perdono. I release you. Yo te suelto. From the guilt. De la culpabilidad. From the shame. De la vergüenza. From the self-condemnation. La condenación personal. From the self-punishment. El castigo personal. I forgive you. Yo te perdono. I release you. Yo te suelto. I release you. Yo te suelto. I forgive you. Yo te perdono. Now, and it may be a process. Es un proceso. But it's something that God's going to lead every one of us to work through. Y Dios va a trabajar con cada uno de nosotros en esto. Because He wants us to close the gates. Porque quiere que cerramos las puertas. He wants us to close the gates. Y quiere que cerremos las puertas. And rehang them. Y volver a ponerlos. All right, God bless you. Aleluya. Y no nos queremos ir antes y para orar por las personas que nos ven por el internet. Hay una muchacha que se llama Wendy, está enferma, tiene fiebre y tiene Giovanni también tiene fiebre. Y hay muchas personas que nos están mirando. ¿Y cuál es el propósito de todo esto, de todas estas enfermedades? Acercarnos más a Dios. Muchas personas han preguntado, ¿y van a cerrar la iglesia? La iglesia no nos va, no la vamos a cerrar, porque ¿cuál es el lugar más seguro? Si no es la iglesia. ¿Qué es lo que tiene la solución si no es la iglesia? Inclusive el presidente declaró que hoy es un día de oración a nivel mundial y a nivel para Estados Unidos. Por eso antes de irnos vamos a orar creyendo que Dios es el único que tiene el control. Amén. Que la profecía fue dicha. Y la profecía, y vienen tiempos duros, vienen tiempos durísimos. Según la profecía viene un tiempo, esto va a ser como hasta final de este año. Pero es bueno, ¿por qué? Porque es tiempo de nomás uno decir la palabra y las personas van a creer y van a venir a la iglesia. Amén. Amén.
viene un avivamiento grande sobre la tierra. Amén. Por eso pónganse de pie, vamos a orar y ayúdenme a orar por las personas. Dese una vuelta hacia esta cámara y vamos a declarar una bendición para ellos. Eterno Dios y Padre Santo, gracias Padre Santo. Ponemos delante de ti a Wendy, ponemos delante de ti a Giovanni y a todas las personas que nos han llamado, Padre Santo, Señor. Padre, declarando, Padre, la presencia tuya, declarando, Padre, y enviando una palabra allá donde se encuentran, Padre. Que tú seas, Padre Santo, trayendo sanidad a sus cuerpos, Padre. Padre, yo quiero pedirte algo especial, Padre Santo, en esta mañana, y me uno, Padre Santo, a millones y millones de personas sobre toda la tierra, Padre Santo, Señor. Que hoy nos hemos unido en un clamor, Padre Santo, Señor. Padre Santo, que tú seas inmunizando nuestros cuerpos con la sangre del Cordero. Que tú seas inmunizando nuestros cuerpos ante todo virus y toda enfermedad, Padre. Gracias, Padre Santo, porque esta es la gracia tuya. Gracias, Padre, porque por medio de esto, Padre, muchas personas, Padre, se van a acercar a ti, Padre. Padre, por eso allí todas las personas que nos ven, tócalas, Padre Santo, y revela el amor que tú tienes para ellos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, ahora nos vamos de este lugar llenos de la gloria tuya, creyendo que si tú vas con nosotros, estaremos seguros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Mañana.